tenemos este lugar tan, tan lindo en Puerto Roldán, podemos realizar fechas del campeonato argentino de esquí náutico, de slalom, figuras y salto. Y bueno, hoy estamos recibiendo a todos los deportistas de todo el país y gracias a Dios, bueno, el clima nos está acompañando y estamos pasando un lindo fin de semana. Disfrutando el increíble tiempo y bueno, disfrutando también de las performances, los esquiadores acá en el agua. ¿Qué hay que tener para poder esquiar bien en el agua? No es algo fácil, es doloroso también, digo, porque probé. No, yo creo que es como todo deporte, hay que tener fuerza, ganas, pasión, querer estar al aire libre, con amigos, con familia, y yo creo que eso es lo principal para hacer el primer paso. Mis hijos vamos a entrenar a Estados Unidos, ellos están becados por el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y gracias al apoyo del ENAR ellos pueden viajar y entrenarse y competir en el exterior en invierno. ¿Practicamos mucho? Sí. En realidad mi papá me enseñó a esquiar al año y medio y yo me enganché y empecé a esquiar. Y yo tenía 3 años porque mi papá quería que empecemos los dos juntos. Y cuando ya tenía 3 años empecé a esquiar. All night. All night. What the fuck? No hay ninguna táctica en especial. Ser perseverante. Como todo en la vida.